Peatones irresponsables, es lo que vamos a conversar a continuación, porque a raíz del fin de semana pasado, varias muertes se registraron y los informes que dio Carabineros de Chile. Entonces, te vamos a mostrar cómo tú como peatón puedes llegar a provocar un accidente, no solamente por estar con el hecho de solo caminar en la calle, sino por el hecho de cruzar indebidamente por donde no se debe. Vamos con este primero, para ponerte alerta como peatón. Mira lo que pasa en este cruce. A ver... ¿Para dónde? Este señor viene en una actitud muy normal, a una velocidad muy normal. Y va, ya está señalizando para doblar a mano izquierda. Y mira lo que le va a pasar a los peatones que están allá en la esquina izquierda. Dos chicas que están paradas. El tipo va a doblar y mira lo que pasa. ¿Pero cómo? ¿Qué? No, el tipo dobló bien, Felipe. Lo que pasa es que el que está ahí, el que quedó, venía a una velocidad tan alta que no alcanzó a poder esquivar y se tuvo que ir en contra de las peatonas que estaban ahí. Partamos de la base que como peatón uno tiene que no solo caminar y estar atento a los demás peatones, sino que a los automóviles. Por supuesto. Porque cruzar donde corresponde. Tus acciones pueden generar consecuencias en terceros, tanto en otros peatones como en gente que va manejando. Tal cual. ¿Okay? ¿Sabes que yo encuentro atroz cuando de repente vas manejando y viene una persona corriendo como al medio de la calle y están, o sea, imagínate, no, cruzan así como, no viene nadie, cruzan corriendo y tú venís como súper cerca. Y tenés que esquivarlo y correr la pasar, porque ellos te dicen como pase, pues pase. Mira, lo que están comentando ustedes es en lo que vamos a ver a continuación. Esta señora, primero, mira la dimensión. Cuando ves que el auto no te da visibilidad para ver lo que viene atrás, ten mucho ojo porque después no reaccionas de esta manera. Mira lo que pasa a esta señora cuando que casi lo se la de lleva. Paquete y cosas así. Mira, Salfate. A ver, a ver. Llevaba paquete, llevaba todo. A ver. En este momento en la izquierda, el auto para, va a parar el camión que viene allá. Sí. Y la señora, pensando que si para el camión, paran todo. ¡Ahí viene el otro! Y la ambulancia estuvo a punto de meterla adentro. Y ella cruza sin ningún problema. Como que los peatones como que creen que ellos tienen el privilegio. Como que son víctimas, entonces cruzan y se tiran nomás. Pero menos que en una ambulancia no tuvo la llave puesta. Solidario. O sea, es verdad. Es una responsabilidad mutua. Lo que pasa en toda la esquina, los peatones, Santa María, por ejemplo, que una calle. ¿Qué parte? Santa María con Lyon, por ejemplo. Perfecto. Tres Bello, que los autos pasan relativamente rápido, 60, sí, 70 kilómetros por hora. Claro. Y los tipos están, pero en la vereda, así como con la pata en la calle. Ahora. Así como tirándose. Como que hay un vértigo, como que se tiran a la calle. Pero también son varios factores, efecto, porque ahí ponte tú en la costanera, pasa que tanto árbol impide la visibilidad, entonces igual uno tiene que hacer así, porque si no lo veis. Pero puede esperar la luz roja. Claro, y es cierto lo que dice la Javiera. Inevitablemente igual cruzan donde. Exacto. Muchas veces las municipalidades son responsables de la poca visibilidad que uno tiene como peatón y también como conductor. Pero primera recomendación, cruzar en la esquina, no a mitad de calle. Sí, es verdad. Eso es básico. Es semáforo. Mira, aquí pasaban parte antes. O en los pasos, exacto, en los lugares correspondientes. Mira, déjame darte un giro y otra arista que tiene ser peatón, también es ser responsable de con quién andas. En este caso, si andas con un niño, por favor. Ten mucho cuidado porque mira lo que te puede pasar si dejas un segundo a tu hijo suelto. Y ojo que la persona que va a reaccionar no es la mamá, es otro peatón que viene caminando y atina rápidamente a que el niño no sufra lo que viene a continuación. Vean al costado izquierdo, el niño empieza a avanzar. ¿Y lo agarró tú? Otra persona agarró al niño, siendo que la responsabilidad era de la madre que estaba conversando con otra persona parada ahí en la cerca de la pared. Sí, pero sabéis que hay una sensación que a mí me pasó hace un rato atrás, durante el día que estaba con mis dos hijas, y sabéis que yo siempre a la chica la pongo como entre medio de mis piernas. Para que no como se una me gallina. Sí, para que no se me arranque. Para que todo. No se arranque, claro. Sí, la meto como entre medio, yo estaba hablando con una persona. Entonces, y de repente te lo juro que un segundo, y como es chica, obviamente, se mira ahí y no se ve al tiro. Entonces yo decía, Amparo, Emilia, tu hermana, y no sé qué. Y estaba parada a 10 centímetros mío, pero acá, se me había corrido. Y es una sensación que tú decís, es como que, Es para no ser la pega de la vigilancia, es para dejar de estar atento. Claro, es una comodidad, pero lo digo con carga negativa, no con carga positiva. No, o sea, es como, me da lo mismo, me olvido. Ay, yo soy tan volado que mejor le pongo una correa. Claro. Hay que enseñar a los niños. Y hay que dar
hacerse el trabajo. Yo con mi hija, pues, también para cruzar la calle, las primeras veces ella tendía a soltarse, porque siempre los niños se quieren soltar y por sí, y yo me enojaba, pero rotundamente, porque de verdad es muy peligroso en cuestión de un segundo. Y explicarle que no solamente hay cuando tiene que mirar, sino que si es que una esquina, que los autos estén detenidos. Y también es muy importante no cruzar la calle corriendo. No, y espérate, y Laura, y explicarle también a los niños que los pasos de cebra en Chile no los respetan. No, claro. Entonces, porque también, no va a faltar el que pasa a hacer ese tira y o sea, muy poco frena. Tiene que se vea, hoy día, de hecho, que, por lo que decías tú, había un señor que estaba cruzando con su niñita y uno también, si es que ve que hay un menor cerca, tiene que andar más lento porque lo más probable es que el cabro tienda a arrancarse. Entonces, Javiera, que sea del papá y del conductor. Y no, en este siguiente cruce. También un niño. Exacto, Felipe, mira, en este siguiente cruce, cruza la familia, cruza el marido con el coche, la mujer cruza. ¿Y sabes lo que se le queda atrás? El otro hermano. No. Ah, weón, no. Una estupidez, un pinche, y se devuelve dándole la espalda al auto que viene. A la cárcel. Lo peor. Mira, por favor, no hay ni un el paso de cebra está mucho más allá. Y mira la acción, cruzan rápidamente, ya ve que se ve algo y le da la espalda. A fracciones de fracciones o pequeños centímetros. Perdóneme. Pero por su bien, eso amerita que la papelía tu chauto, porque ¿cómo se le ocurre? Papá, que él se podría haber desviado un centímetro al auto y lo atropelló igual. Bueno, a mí me pasó que yo le pegué un curado. Iba por ahí, por Andrés Bello, saliendo de mi casa. ¿Pillaron? No, le pegué un curado. Un curado de una constructora. A las 11 de la mañana iba caminando como por la derecha y como que se fue para el... Se fue a la calle y yo iba justo avanzando, menos mal, iba como a 40. Claro. Y se lo puse entero. Y cayó al suelo, yo me bajé del auto. Nada, lo levanté, caché que tenía el tufo, lo levanté, estaba bien. Y siguió caminando. Me dijo, no se preocupe. Sigo, obviamente le dolió después que se le quedó la curera, güey. Sí, por eso peatones irresponsables es lo que vemos a continuación a raíz de este fin de semana largo y de los que pueden venir. Siempre hay que estar en una constante... Un llamado de atención, exactamente, porque siempre hay que estar a la defensiva. Lo que viene a continuación tiene que ver con que, mira, el ejercicio que están haciendo estas personas en una carretera está muy bien. Caminar por el lugar donde tú ves al auto de frente. Exacto. Por ese lugar. En sentido opuesto, como quien dice. Pero las proporciones de saber cuánto es la velocidad que viene para que tú puedas cruzar, eso te puede costar la vida, no solo de tu persona, sino que las personas que van dentro del auto. Mira lo que pasa a continuación. Ay, de la nada, ella iba en un grupo de personas que iban de una forma correcta y toma la decisión de cruzar. Pero escúchame, eso es menos de un segundo de lejos a al lado. Mira, por esa irresponsabilidad, esa persona podría haber muerto o ella, o podrían haber muerto las personas que van adentro, o las personas que por una reacción del personaje que manejaba, las personas que quedaron caminando por el lugar correcto. Vamos a verlo de nuevo, señor director, mira. Mira, por favor, calculen desde que ella comienza a cruzar. Es muy corto, mira. Hasta cuando el auto llega, mira. Uno. Pa. No, o sea, mira, si el auto no gira, Juanjo, se entregó. Y se te ponía a pensar, finalmente, ¿cuánto es el tiempo que tú ganas al haber hecho eso? No, suena tonto. Nada. No, suena tonto. O sea, no es llegar antes, no es llegar... El que vive apurado, nada. Muere apurado. Muere atropellado. Oye, viajemos directamente a Rusia y esto también es un cruce. ¿Dónde mira? ¿Qué flojera es cuando uno tiene... Porque ya, te creo la pasarela que está lejos, que también es una irresponsabilidad. Sí. Pero cuando el paso de cebra está a menos de 4 metros, mira lo que hace este señor en Rusia. Paso de cebra, ya. Primero pasa el auto. ¿Para dónde, van? Luego pasa esta camioneta. Ya. El señor está allá al frente con la caja. Pasa un camión que te corta la visibilidad. Sí. Pasa esta camioneta y él toma la decisión en la mitad de la nada de cruzar. Mira, mira, pero... No, y se tiran nomás. Y lo duda en la mitad. ¿Se dan cuenta, ahora, no? Yo tengo que reconocer, ponte tú, que, no sé, pues en Viña, en cosas así, cuando uno está como más despistado, se manda esas cruzadas de repente. Porque uno está viendo que los autos no están pasando porque rápido. Porque en Viña los autos respetan a los peatones. Sí, pero solamente, no más que te pasa en Viña, solamente estás viendo que los autos no pasan rápido hacia un sentido. Pero el otro, como vimos acá en el video, pasó soplado. Y eso es lo que mucha gente no... No tiene eso lo explica todo. Mira, exactamente, es mira. Es terrible que de despistado te atropellen como ¿a ti no Gaudí? Atropellaron, po. Gaudí, que estaba construyendo la Sagrada Familia, una iglesia maravillosa en Barcelona, estaba en la plena construcción, ya había 3 torres, 4 torres de 8, y se empezó a echar para atrás para ver su obra, y empezó a echar para atrás y le atropelló un bus. Así murió Gaudí. Así murió Gaudí. ¿Y sabe cómo murió este señor? Que va a la autopista, porque esto ya es absoluto. Porque puede ser que haya una pista, haya otra, pero cuando hay
5, 6 pistas para cruzar, no, y quieres cruzar con lluvia más encima, no, mira lo que te puede pasar. No, ahí o semáforo o nada. A ver, en China. No, mira, por favor. Esto es China. Preso de dibujo. Y él en él con, una, con la bolsita, no, moviendo la bolsita. Claro, porque lo está que curado, es, de ir parando, digamos, mira, por en, favor. Los cambios, en los cambios de pista. Esto es querer desafiar la vida, desafiar a todas las personas. Porque uno va mirando hacia el sentido del tránsito. Y ojo. Y ojo que las personas podrían divisar esto. Pero cuando tú quieres hacer un cambio, te puede pasar esto. Cambiarte de pista lo significa lo siguiente. ¡Pero José! Eso es lo que pasa por este tipo de acciones y por convertirte en un irresponsable como peatón. Mucha precaución porque viene fines de semana largo y siempre hay que estar a la defensiva. Eso fue Peatones Irresponsables.